En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Padre bueno, una vez más, Señor, nos acercamos al altar para rodearlo, Señor, para sumergirnos en la palabra, Señor, en el sentido que trae y que levanta ese don del Espíritu Santo, desde la entrañable comunión, Padre, que tú esperas que podamos alcanzar. Y te rogamos de esa comunión en primera línea con el apóstol de distrito, con cada uno de los apóstoles, los obispos, los siervos, con cada alma, para que podamos entender y sentir una misma cosa. Que esto no se convierta en un trabajo más, sino que en un sentimiento libre, Padre, en esa fuerza de atracción de tu amor que nos lleva a que cuando escuchamos de tu palabra, entonces la comprendemos. Porque la colocamos en ese lugar del corazón que después hace que podamos obrar y que podamos comprender y que podamos alcanzar de tu paz. Y te rogamos, Señor, por los que están lejos y por los que están solos y por los que están tristes y por los que no pueden acudir y concurrir a los oficios divinos por distintas circunstancias, algunos por edad, otros por enfermedades, otros por estas cuestiones, Señor, que desde el distanciamiento que genera la pandemia, pero no hay distanciamiento cuando los corazones están deseosos de estar, y entonces cada vez que está la palabra, entonces ahí está nuestra alma, ahí está nuestro corazón. Señor, te ruego por los que juntan las manos y esperan todo de ti, porque ya han hecho su trabajo en el corazón. Ya han aceptado y esperan el cumplimiento de la promesa. Tú sabes los que están hospitalizados, Señor, sabes los que están enlutados, sabes ahí donde falta alguien, Padre, donde se extraña a alguien. Tú puedas colocar tu buena mano, Señor, consolar, abrazar y acompañar conforme la promesa que hemos recibido. Y aquí y ahora, regálanos de lo alto, Padre, y esa palabra para que pueda ser. Entonces, que pueda llegar a cada corazón, te lo pedimos por Jesús en los apóstoles. Amén. Y la palabra para este día está en Juan, en el capítulo 7, en el versículo 16, y ahí dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Iniciamos esta hora alrededor del altar cada uno de nosotros y quisiera colocar en primer lugar entonces los saludos del apóstol de distrito, de cada uno de los apóstoles, los obispos, los siervos, las almas que en cada encuentro, cualquiera sea él, expresan esa nostalgia de poder volver a vernos, de poder estar en un mismo lugar compartiendo las mismas cosas. Pero en cada corazón y desde cada corazón el sentir de esa comunión de estar bajo el servir del mismo espíritu con un mismo propósito. Y justamente, hermanos, nuestro Señor Jesucristo tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Tiene un propósito para cada hombre, para con cada mujer. Para la creación toda, y es abrir el camino y preparar el camino para que los hombres puedan alcanzar la perfecta comunión con Dios. Ese es el propósito. Ese es el para qué. Ese es el por qué de toda la historia del reino de Dios desde el principio, desde la creación.
Y entonces, cuando leía los pensamientos que traía el apóstol, recordaba, porque es todo un proceso que nuestro Señor realizó y realiza en cada uno de nosotros desde el principio. Hemos alcanzado el renacimiento por agua y por espíritu. Y me llamaba la atención porque Dios nos dio cosas, Dios nos sacó cosas, Dios probó cosas en nosotros y después nos largó a la vida espiritual. Como sucede en lo material, y nunca dejaré de recordar que cuando nació mi primera hija, entonces por alguna circunstancia pude compartir con el neonatólogo todas las cosas que le hacen a un bebé cuando nace. Porque una cosa es cuando llevan al bebé a la habitación, cuando ya pasó por la mano de los médicos después de haber nacido y lo llevan a la habitación, pero antes a ese bebé le hacen cosas. Y una de las primeras cosas que le hacen es retirarle, sacarle el líquido amniótico que pudo haber ingerido en la panza. Y lo primero que hace nuestro Señor Jesucristo es darnos la posibilidad de alcanzar la redención cuando lleva consigo el pecado y la culpa. Es como decir, bueno, nos saca lo que no sirve, nos saca lo que no podemos llevar. Y después al bebé le dan una inyección de vitamina K para que se empiece a formar la flora intestinal y algún tema que tiene que ver también con la coagulación. Y Dios entonces nos da de sus sacramentos y nos da de su espíritu a través del santo sellamiento. Y entonces hasta ahora sacó lo que sobraba y nos pone los que hace falta. Y después le hacen una pequeña prueba al bebé. Prueban si puede succionar, esto es, si puede comer. Prueban si tiene reflejos. Y prueban si tiene motricidad, si puede mover las piernas. Y si puede hacer todas esas cosas, entonces lo llevan a la habitación. Entonces está listo para vivir. Y espiritualmente, el amado Dios, sucede lo mismo en nuestro nacimiento espiritual, porque de vuelta Dios lleva consigo el pecado y la culpa, Dios coloca el sacramento y también nos prueba a ver si podemos comer de la palabra, a ver si tenemos sensibilidad para sentir la palabra, para sentir el corazón de mi hermano, de mi hermana, y también si podemos andar, si podemos levantarnos. Y entonces, y seguramente nadie hace consultas al médico al principio como los padres primerizos. Vamos con un montón de consultas al médico, con un montón de dudas. Y también cuando empezamos a andar en nuestra fe, a veces se levantan dudas. Pero siempre volvemos a preguntar a ese don del Espíritu Santo que ha sido colocado en cada uno de nosotros. Siempre venimos al oficio para escuchar de la palabra, para hacer uso de esas cosas que Dios probó cuando colocó ese don del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, de esas cosas que Dios probó en nosotros cuando sacó de la culpa y el pecado. Lo hace en cada oficio divino. Y entonces se trata de sentir, se trata de comer de la palabra, se trata de levantarnos una y otra vez. Porque al bebé cuando le hacen todas esas cosas, entonces está preparado para vivir. Empieza a vivir, empieza a experimentar cómo es comer, empieza a experimentar cómo es sentir frío, sentir calor, empieza a experimentar cómo es moverse en la cuna o en el medio del regazo de su madre. Empieza a crecer y cada uno de nosotros a partir del renacimiento de agua y de espíritu también empezamos a crecer. Pero hay un maestro por excelencia y ese maestro del que tenemos que aprender es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que conoce el camino,
para cumplir ese propósito para el cual hemos sido llamados. Él es el que conoce el camino y Él nos prepara para recorrer ese camino. No podemos llevar cualquier cosa para recorrer un camino. Hermanos, a veces hay cosas que no nos sirven. Y ahora recuerdo cuando a veces éramos convocados a realizar la limpieza general en el templo central. Cada uno de nosotros, como jóvenes o como siervos, hacíamos la limpieza y colaborábamos en la limpieza en las distintas iglesias, en las nuestras, en las que concurríamos, y de tanto en tanto éramos convocados a colaborar en la limpieza en el templo central. Y recuerdo que una vez con un hermano nos enviaron a limpiar el coro del templo central. Y entonces, como también estábamos habituados a limpiar el coro en la comunidad, llevamos lo que era habitual, un balde, trapo, detergente, cera, cepillo, secador. Y cuando estamos por subir al coro, el siervo que estaba encargado de la limpieza ahí nos mira y nos dice: eso no les va a servir. Y fue ese instante en que uno se pregunta: ¿qué me está diciendo este? ¿Cómo que no me va a servir si con esto se limpia el coro? Si con esto se limpia el piso del coro. Y muchas veces cuando el amado Dios nos dice: eso no te va a servir, entonces también, aunque no se lo digamos a nadie, nos preguntamos si Dios no se estará equivocando. ¿Cómo que no me va a servir? Y entonces el pastor que estaba encargado de la limpieza ahí nos indicó que devolviéramos todas esas cosas a los armarios y que retiráramos una de esas esponjitas amarillas o verdes que tienen, que de un lado son esponja y del otro lado son para raspar, y algunos otros elementos. Y cuando llegamos al coro nos dimos en cuenta que y nos preguntábamos: ¿con esto voy a limpiar el coro? Porque resulta que el coro de Constitución, el coro de la iglesia central, tenía el piso de goma con ranuras, y entonces no se limpiaba como se limpiaba en la iglesia donde era de mosaico. Había que arrodillarse y darle con la esponjita. Y me acuerdo que un hermano estaba de un lado y el otro del otro del coro, y nos mirábamos y no sabíamos si reír o llorar, porque después lo que nos quedaron acanaladas fueron las rodillas. Pero me acuerdo de esa expresión del pastor que nos dijo: eso no le va a servir. Y a veces cuando nos presentamos delante del Señor, entonces también nos miran y dicen: mira, eso no te va a servir. Y Jesús es el maestro y de Él queremos aprender. Y es el maestro porque Jesús enseña con autoridad. Y enseña con autoridad porque viene del Padre. En esos pasajes donde dice con que Dios, que en la Escritura dice tal cosa, pero yo te digo tal otra. Lo podemos leer en la Escritura. Y como fue referenciado hace poco, ese yo te digo que las cosas son distintas, son de otra manera, es porque Él sabe cómo son. Porque Jesucristo vino a traer la voluntad del Padre, no la suya. Y esa autoridad nunca se debe confundir con autoritarismo. El autoritario se sube arriba a un banquito y grita y ordena y manda. Pero aún los que vivían en tiempos de Jesús con Él, entonces decían que Él hablaba y obraba como quien lo hacía con autoridad. Y la autoridad es otra cosa. Alguna vez, y en el ámbito, para alguien para explicar lo que era la autoridad, decía que tenía tres aspectos. Uno, tres aspectos que se tenían que dar los tres juntos, no podía prescindirse de uno. Uno era que esa autoridad hubiera sido delegada, que alguien te hubiera dicho: bueno, ahora vos sos el jefe. El otro punto es el conocimiento. El que tiene autoridad se supone que tiene que conocer, y el que tiene autoridad se supone que tiene que estar. Eso hablando materialmente, pero espiritualmente no es distinto, porque a Jesús esa autoridad le fue delegada. Cuando se escuchan esas palabras que dice: este es mi Hijo amado sobre el cual tengo contentamiento, Jesús sabía, porque decía: en los negocios de mi Padre me conviene estar.
Jesús sabía, porque decía, en la Escritura está dicho esto o aquello, pero yo te digo que es diferente. Jesús estaba, ahí en Mateo dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces queremos aprender de nuestro Señor Jesucristo. Aprender es incorporar por la palabra, por el ejercicio, por la experiencia, un conocimiento. Y queremos aprender de Jesús, porque esa autoridad de Jesús venía de una entrañable vinculación con el Padre. Yo y el Padre una cosa somos. Yo no vengo por mi cuenta, decía Jesús. Vengo a hacer la voluntad del Padre. Y entonces también tenía un sentir unánime con el Padre. Unánime, un alma. Y si estas cosas son las que tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo, es para que las vayamos incorporando. Nunca nos olvidemos que hemos recibido el don del Espíritu Santo. Y cuando todo alrededor se vacíe, cuando todo alrededor parece que desaparece, aún las cosas más amadas, ese don del Espíritu Santo está colocado ahí donde está nuestra alma, donde nadie lo puede alterar. Y entonces nos aferramos a ese don del Espíritu Santo, nos vinculamos a ese Dios de amor a través de ese don del Espíritu Santo. Una vinculación fuerte, porque Jesucristo también fue tentado. Hermanos, es en Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 9 al 11, por ejemplo, entre otras, hablan de esas tentaciones que sufrió nuestro Señor Jesucristo en el desierto, cuando estaba ayunando. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y por un lado, si el diablo se animó a tentarlo a Jesús, se imagina que no va a tener ningún impedimento de hacerlo con nosotros. Después la paradoja de que a veces en un momento de debilidad el diablo nos tienta con aquello que ya tenemos, porque a Jesús lo estaba tentando. Dice acá, le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y qué cosa no tenía nuestro Señor Jesucristo? Si como parte de esa Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios era el Creador y el que había criado todas las cosas. Y a veces el diablo nos tienta con aquello que ya tenemos, simplemente que lo muestra de otra manera. Pero como dicen los jóvenes, Jesús la tenía clara, ¿no? Y dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Jesús glorificaba el nombre del Padre. Así lo hizo también cuando le pidieron que les enseñara a orar, y entonces Él les enseñó el Padre Nuestro. Y entonces le decía, santificado sea tu nombre. La gloria es de Dios, no de ninguno de nosotros, ni de ningún hombre, porque aprendemos de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y esto no es teoría. La palabra de Dios no es teoría, la Escritura no es teoría. Como alguna vez decía el apóstol Pasuni, en la Biblia está escrito lo que el hombre sintió de Dios. ¿Y qué podríamos escribir nosotros ahora conforme lo que sentimos de Dios? No es teoría. Y es necesario que orientemos nuestra vida a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y probablemente a partir de esto que voy a decir ahora, los mayores le tengan que hacer una explicación a los menores, a los jóvenes y mucho más a los niños. Hace muchos años, cuando no había televisión satelital, ni cable, ni televisión en color, la posibilidad de mirar televisión estaba atada a una antena que estaba en el techo de la casa, en la terraza. Y entonces esa antena era la que recibía la señal de televisión que después se mostraba. Pero en aquellos tiempos la televisión a veces hacía fantasmas, o sea, duplicaba la imagen. A veces, bueno, a veces no se veía bien.
Y entonces alguien tenía que subir a la terraza a dar vuelta a la antena. Y generalmente alguien estaba, se subía a la terraza y tocaba la antena, y el que estaba abajo en casa le preguntaba, ¿ahora se ve mejor? Y el otro le decía, no. Y entonces seguía probando la antena hasta que la imagen era una sola. Había que subirse a la terraza para orientar la antena del lugar de donde venía la señal. Y no es algo que todavía tenemos que hacer nosotros, a pesar de que estamos rodeados de tanta tecnología. Porque a veces también nuestra percepción, nuestra sensibilidad, nuestra capacidad de sentir por distintas circunstancias, por las emociones, por las cosas que nos pasan, a veces es como que nos corremos de frecuencia, a veces dejamos de recibir nítidamente la señal. Y orientarse viene de oriente, del lugar de donde sale el sol, ese es el origen de la palabra. Y entonces el Señor también nos vuelve a decir que nos orientemos según la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y a veces tenemos que subirnos o ir al lugar donde se van generando nuestros pensamientos para correr la antena, para tocarla, un poco nomás, para que sea capaz de recibir lo que ese don del Espíritu Santo trae. Porque se trata de que tengamos esa profunda vinculación. Hermanos, también me preguntaba, y para darle lugar al amado anciano, ¿será aburrido ser como Jesús? ¿Habrá cosas más interesantes? ¿Habrá prácticas más de... ¿Habrá situaciones que nos devuelvan mayor paz, mayor comunión, que nos aparejen un camino más claro para llegar? Porque somos cuerpo, somos alma, somos espíritu, pero lo que perdura en cada uno de nosotros lo sabemos, porque nos lo ha dicho Dios y lo podemos sentir en nuestra alma. Y entonces, ¿será aburrido que nuestra alma haga todos los esfuerzos necesarios y suficientes para asemejarse a nuestro Señor Jesucristo? Porque Él dijo, vendré y os tomaré a mí mismo. Y Jesús es nuestro Maestro, ese que enseña con amor y con autoridad, el que se sienta con nosotros y en su sacrificio siempre nos habilita y nos da la posibilidad para empezar de vuelta. ¿Será aburrido ser como Jesús? Porque toda la tarea tiene que ver con esa semejanza, hermanos, con adquirir esa semejanza. Y no se trata de copiar, sino se trata de hacer lo que nuestra alma siente bajo el abrazo de ese don del Espíritu Santo. Porque a veces uno puede estar inclinado a copiarse lo que está haciendo el otro, a cantar como canta el otro, a predicar como predica el otro, a ser un hijo de Dios como es el otro. Pero cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra propia experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Él es el modelo. Porque a veces uno cuando copia se equivoca. Me acuerdo una vez, estaba en mi época de estudios, había terminado de hacer el examen y lo había hecho por mi cuenta y me quedaba un poco de tiempo, y entonces miré cómo lo estaba haciendo mi compañero, y era un examen de matemáticas y a él le daba un resultado totalmente distinto al mío. Pero como él venía haciendo el examen con distintos colores, subrayaba con colores, venía afinando con el pincel, y mi hoja era un caos, había números por todos lados. Entonces en algún momento se me ocurrió pensar, él lo debe tener bien. Y entonces no me copié, pero sabía qué tenía que hacer para que me dé lo mismo que a él. Y entonces corregí lo que era necesario y me dio lo mismo que a él. La sorpresa vino cuando nos dieron las notas. ¿Saben quién lo tenía bien? Yo lo tenía bien. Pero lo había corregido.
porque pensé que el otro lo tenía mejor. Y nuestra experiencia es con Dios. Si nos equivocamos, Dios nos va a corregir con amor, se va a sentar al lado nuestro y nos va a acompañar. Pero cada uno de nosotros tenemos que hacer esa experiencia de aprendizaje de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que enseña con amor. En ese canto que dice, Señor, necesito que te sientes a mi lado. Y no solamente en los oficios divinos, necesitamos que te sientes a nuestro lado, amado Padre, nuestro Señor, en muchos momentos de nuestra vida. Y entonces que podamos, entonces también ir formando esa autoridad en nuestro corazón, autoridad para tener paz, autoridad para ir en busca del prójimo, autoridad para guardar nuestra fe, autoridad para quedar firmes, autoridad para creer, autoridad para hacer, autoridad para ofrendar, autoridad para perdonar, no porque nos copiamos, sino porque ese es el camino, que sabemos que ese es el camino que abrió nuestro Señor Jesucristo para la perfecta comunión con el Padre. Amén. Quisiera ahora, por favor, invitar al amado anciano Ábalos que pueda volcar su corazón. Amén. Queridos hermanos, realmente tan hermoso lo que podíamos compartir en la palabra a través del servir del Espíritu por nuestro apóstol, que nos acercaba a ese Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, nuestro amigo del alma, el cual aprendimos a conocer, porque cuando vinimos alguna vez a la iglesia, quizás solamente creíamos en Dios, pero a partir del oír de la palabra, a partir del escuchar en la iglesia, del servir del Espíritu, nos fue revelando y mostrando a nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ese momento, entonces, para nosotros cautivó nuestra alma, nuestro corazón, el saber de ese Señor Jesús como la expresión del amor de Dios que hizo carne para que todos nosotros podamos tener la gracia de poder un día compartir la comunión eterna con el Padre. Y vivimos en un tiempo donde también se cuestiona al Maestro. Antes no cuestionábamos a nuestro Maestro. Antes aceptábamos lo que nos decía la maestra, el maestro, el profesor, lo que nos guiaban. Hoy se cuestiona al maestro. Y el Señor Jesús en este texto da respuesta a aquellos que cuestionaban el por qué Él obraba dando testimonio de su Padre. Y Él daba respuesta porque conocía de lo que el Padre le traía y daba a conocer para que todos pudiesen saber que Él era Dios en Jesús. De esa autoridad que traía el apóstol en la expresión como quien había venido del Padre, donde siempre nuestro Señor Jesús tiene respuesta para todas las situaciones de nuestra vida. Por eso fue maravilloso el Sermón del Monte cuando pudo manifestar en ese momento tanto acercamiento a la necesidad, al sufrimiento, al dolor, a la tristeza, a lo que se vivía en ese tiempo. El Señor Jesús daba respuesta de que en el Padre podrían encontrar
ese consuelo, esa ayuda para poder seguir transitando el camino de la vida, porque de eso se trata, hermano. Estamos en nuestro tiempo peregrinando, caminando hacia el encuentro del Señor, en su retorno, en su venida. Pero también bajo esa ayuda, como el maestro, como el modelo. Maestro porque era auténtico, hermanos. No una imitación, una copia, como fue dicho por el apóstol. Auténtico, pero no de palabras, palabras y obras. Y muchas veces las obras hablan más que las palabras. Verdaderamente la enseñanza viene a través de ese ejemplo dado. Y cada uno de nosotros tomamos de ese Señor Jesús, a través del renacimiento de agua y de espíritu, llevamos nuestra vida orientados, como fue dicho, por la palabra, a través del espíritu, para que pueda traer renovada claridad y vida y fuerza en nuestro andar sobre cada situación de nuestra vida. Y es el modelo ese Señor Jesucristo, el cual podíamos mirar en Él en cada situación de nuestra vida. Nuestro apóstol de distrito siempre lo menciona. Si mirásemos en los evangelios, encontraríamos a partir de cada situación de nuestra vida respuestas de cómo seguir, de cómo andar. Nuestro Señor Jesucristo, como el modelo, como el maestro, enseñaba de lo que traía del Padre, de lo que estaba, de su sentimiento de amor hacia el Padre y de volver hacia Él, que nos muestra a nosotros también esa posibilidad de poder acercarnos. Él no se callaba, daba respuesta, daba testimonio. Acercaba a Dios, al Padre, mostraba de su reino. Hoy nosotros, hermanos, si hoy estamos aquí, es porque alguien nos dio testimonio del obrar de Dios, del obrar de nuestro Señor Jesucristo. Por el testimonio y la alegría de alguien, hoy estamos aquí alrededor del altar. Esto también está característica del maestro, dar testimonio de lo que vivía. Tiene que ser para nosotros también ese reflejo vivo, no solo de palabra, sino también para con amor al prójimo. Y un testimonio, hermanos, que no tenemos que ir muy lejos para dar testimonio y demostrar ese amor del Señor. Muchas veces en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestros vínculos en el hogar. No hay que ir muy lejos para dar testimonio del amor del Señor, a través de tantas vivencias que nos toca compartir. Y es nuevamente ese modelo, el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, que nos lleva de la mano para que podamos un día, todos, no solamente nosotros, todos, vivir de ese amor pleno, de la comunión plena en una vida eterna junto a Dios. Amén. A veces los discípulos y muchos de los que acompañaban y los que participaban en aquel tiempo de la vida con Jesús le decían, ¿cuándo veremos al Padre? Y Jesús le decía, ¿tanto tiempo que estuviste conmigo y no viste ni al Padre? Porque Jesús no traía otra cosa que no fuera la voluntad del Padre. No hacía, dijo el amado anciano, otra cosa que la voluntad del Padre. Y vaya que hay formas de demostrar la autoridad. Cuando Él se inclina y le lava los pies a todos, estaba mostrando autoridad, haciendo uno de los trabajos más desprestigiados que había en la época. Trabajo que hacían los esclavos, trabajo que hacían los siervos. Qué paradoja mostrar autoridad yendo a buscar a los que los demás habían apartado. Jesús hablaba con todos, Jesús le daba la oportunidad a todos, Jesús ofrecía ese renacimiento a todos. Pero está siempre esa libertad. Bajo ese lema que nos gobernó durante el año pasado, libres en Cristo. Para este año el apóstol dice, Cristo nuestro futuro, y el futuro no es un concepto estático. Cuando nacemos, entonces, materialmente,
nos sacan lo que nos sobra, nos dan lo que no tenemos y prueban si estamos preparados para vivir. Y espiritualmente, el amado Dios, con esos medios de gracia, en su sacrificio, nos saca lo que nos sobra, con los sacramentos nos dan lo que nos falta, y por la palabra y por ese servir de ese Espíritu Santo nos da lo que necesitamos para vivir, para que viva nuestra alma. Porque decía el amado anciano, a veces, y cuando llega el momento de extender el perdón, para lo cual es necesario el arrepentimiento, a veces pensamos en imposibles, o en cosas lejanas, o en cosas que no nos competen demasiado. Pero a veces hay que mirar tan cerca, porque a veces hay familias que están divididas, hijos contra padres, hermanos enemistados, padres contra hijos, hijos contra padres. Vas a saber por qué situaciones. Pero buscar el perdón requiere antes ese instante en que vamos en busca del arrepentimiento, esa conversación y esa posición de corazón donde a partir de la fe podemos creer de que el perdón es posible y que el arrepentimiento es posible. Es como si cerráramos por un instante los ojos y nos dijeran: cuando Dios nos dice algo, nos muestra todas las consecuencias de ese algo. Pero lo tenemos que hacer nosotros. Jesús ya se sacrificó. Es como si Jesús nos estuviera diciendo: mira, si podés perdonar, miren, si no perdonamos y esperamos algún día poder explicarle a Dios por qué no perdonamos. Pero viene el Señor, como cada oficio divino, nos dice: mira, si no vas a hacer cosas que no perdonás, no vas a hacer cosas que no te arrepentís, y no podés entrar en el reino de los cielos. Y es como si por un instante pudiéramos cerrar los ojos y decir: no, yo no me quiero quedar afuera de la comunión con Dios. Pero entonces tengo que arrepentirme y entonces tengo que perdonar. Y a veces es muy difícil hacer esto por distintos factores. Pero es el camino que estableció nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: perdónalo porque no saben lo que hacen. Jesús puso la vara alta, muchas veces se dice, que su comportamiento fue tan perfecto en el amor que puso la vara muy alta, como una nota muy alta que había que alcanzar para pasar. Pero el propósito es alto, una comunión eterna con el Padre, donde ya no preguntaremos nada. Y entonces colocamos la mirada sobre nuestra alma y como dijo el apóstol también en una palabra que ha sido colocada hace poco, dejamos afuera, no utilizamos la levadura vieja en el año nuevo, porque ya no sirve, porque va a arruinar toda la masa. Y entonces en este futuro que es nuestro Señor Jesucristo, nos tomamos de la oportunidad que nos da de arrepentirnos y de perdonar hoy. Le pido por favor si pueden interpretar el himno de arrepentimiento. Gracias.
Estamos invitados ahora a participar de la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, os son perdonados los pecados y la paz del resucitado sea con todos vosotros. Amén. Padre bueno, te damos las gracias desde lo más profundo del corazón, porque tú es como si nos tomaras de la mano y nos llevas de paseo para mostrarnos de la patria celestial, de mostrarnos de nuestra alma en la patria celestial. Cuando tú, por el sacrificio, entonces perdonas, entonces es como que nos es dado tiempo, nos es dada otra oportunidad, una vez más, para empezar de vuelta, para hacer las cosas diferentes, para poder reconocer nuestros errores, aun cuando en ese instante primario se empiezan a generar en el corazón. Padre, cuando tú nos perdonas, entonces también renuevas nuestra sensibilidad para que nos podamos preguntar una y otra vez, cuando se levanta un sentir, si esto es de Dios o no es de Dios. Padre bueno, te queremos agradecer de lo más profundo del corazón, porque queremos reconocer los efectos de ese perdón en nuestro corazón, poder mirarlo ahora, Señor, bajo el servir de esa palabra, y para poder acomodarnos, para poder orientarnos en la buena dirección. Señor, recibe nuestro agradecimiento desde lo más profundo, desde cada lugar, ahí donde haya un corazón y las manos entrecruzadas, ahí donde haya una mirada que está colocada en el altar de gracia, Padre, tú puedas recibir a cada corazón. Y te queremos agradecer por esta hora, pero siempre volver a interceder, Padre, por los que están solos, por los que están lejos, por aquellos que no la están pasando bien, por distintas circunstancias. Tú sabes, hay muchos amores que están lejos, tú sabes que extrañamos los afectos de los seres amados, tú sabes, Señor, que las circunstancias no dejan de ser a pesar de la pandemia, y entonces hay algunos que están hospitalizados por otros motivos, otros se tienen que intervenir quirúrgicamente, otros tienen que dar exámenes, los del colegio, los de la universidad, pero también esos otros exámenes de la vida, cuando a veces un día cualquiera nos llama al frente y nos dice que saquemos una hoja, que vamos a ser examinados. Padre, que podamos sacar todo aquello que aprendemos en tu casa, que aprendemos por la palabra, que aprendemos por el servir del Espíritu Santo, que aprendemos al saber que no estamos solos, sino que entrañablemente unidos en un mismo sentir para cumplir un mismo propósito, que es el de ir a casa, entonces no estamos solos. Y entonces, aunque parezca, Señor, que alrededor hay vacío, ese don de lo alto colocado en nosotros nos hace fuertes. Y podemos ver también que tus ángeles nos sirven y nos ayudan y nos guían. Deja que nuestro corazón quede sensible, Señor, para sentir tu buena mano. Deja que nuestro corazón quede obediente, Padre, para poder aceptar aún lo que no entendemos. Y deja que nuestro corazón quede con fuerza para volver a tu casa una y otra vez, para empezar de vuelta. Deja que nuestro corazón quede paciente, Señor, para esperar el cumplimiento de la promesa. Y regálanos en cada encuentro, Señor, la alegría de saber que nos encontramos con otro que tiene tu mismo espíritu, la comunión, para que también podamos ir en pos, que nos permitamos, Señor, deja que podamos permitirle a nuestro corazón que vaya en busca del prójimo, del que no te conoce,
o que no te conoce bien, Señor. Deja que podamos ir en ayuda de aquel que cree que no existes, no solamente aquí en este ámbito de vida, Señor, sino también en ese lugar donde están aquellos que se anticiparon en el camino, Señor, y de los cuales muchas veces muchos no se recuerdan porque simplemente no creen que existan. Padre, pero con la oración queremos llegar a cada lugar. Tú serás, prometiste que ibas a ser hallado de aquellos que te buscan. En eso creemos y en eso confiamos. Puedas extender tu buena mano y colocar la caricia, el abrazo, durante el tiempo que cada uno necesite. Señor, solamente una palabra basta para sanarnos y podamos tener la sensibilidad para reconocerlo en medio de tantas. Guárdanos en la comunión entrañable con el apóstol de distrito, con los siervos, con las almas, con cada uno, que cada uno pueda ser enriquecido por ese sentir de comunión del corazón del otro. Padre bueno, te pedimos esto por Jesús en los apóstoles. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén. Con cordiales saludos para cada uno, en cada hogar, en cada casa, dejo de vuelta los saludos del apóstol de distrito, de los apóstoles, de los obispos, pero de cada una de las almas con las que cada uno nos comunicamos en lo cercano, pero también en lo muy lejano, de toda el área confiada, de todo corazón, un cordial saludo y hasta pronto.